No quiero alargar innecesariamente el vídeo con una introducción ya que la duración del top fue más largo de lo que yo esperaba, así que vayamos directamente al grano. Este es un top 8 de los niveles finales de la saga Mega Man X, empezando con los que son objetivamente hablando los más malitos de dicha saga, hasta terminar con los mejores de la misma. Antes de empezar con el top, quiero aclarar que no estarán presentes los niveles finales del Command Mission, pues si bien es un juego que me gustó, al ser un RPG lamentablemente no tiene nada que hacer en un top, donde se evaluara los niveles finales de juegos que son de acción y plataforma. Tampoco van a estar presentes los niveles finales de los Extreme 1 y 2, porque no los he jugado, y en cuanto al remake del primer Mega Man X, si bien tiene niveles finales muy buenos, al final preferí solo tomar en cuenta los niveles finales del juego original. Por último, mi opinión de los niveles finales de X5 en adelante se basa en su máximo modo de dificultad, pues pienso que es la verdadera experiencia de dichos niveles finales. Y bueno, sin más que decir, espero que les guste este top 8, de una de mis sagas favoritas de videojuegos de mi infancia. De uno de los Mega Man X menos queridos, y además más criticados y odiados por los fans, tenemos los niveles finales del primer juego en 3D de la saga X, o sea, el Camino Real y el Palacio Carmesí del Mega Man X7. Luego de que X, Zero y Axel eliminaran a los Mavericks que fueron liberados por Red, los tres protagonistas se dirigen a la guarida del líder de Alerta Roja para detenerlo, y de paso, descubrir quién es en realidad el profesor, aquel villano que movía los hilos tras bambalinas, aquella voz misteriosa responsable de haber corrompido a los miembros de Alerta Roja y de haber manipulado a Red para que luchara contra los Maverick Hunters. Al final, en un plot twist totalmente inesperado de la historia, este misterioso personaje resulta ser, nada más y nada menos, que el mismísimo arruina tramas de Sigma. Ahora, de buenas a primeras quiero aclarar que el Camino Real y el Palacio Carmesí no se quedaron con un puesto tan bajo porque simplemente son los niveles finales del X7. No, esa es una razón muy trivial para poner el Camino Real y el Palacio Carmesí como los peores niveles finales de la saga X. Hay otras verdaderas razones por las cuales estos dos niveles finales se quedaron en un puesto muy bajo de este top, siendo una de ellas el que el primer nivel final realmente no pareciera un nivel final, sino más bien un minijuego raro y lento, dividido en dos partes, una con la cámara vista lateral y otra con la cámara vista aérea, en donde debemos ir sorteando varios enemigos y obstáculos al mismo tiempo que nos persigue una aplanadora. ¿En serio, Capcom? ¿Esto es lo que mejor se te pudo ocurrir para poner como el primer nivel final del juego? Lo peor es que su segunda parte es medio molesta ya que la cámara no ayuda en nada a ver lo que se te viene enfrente, por lo que tendrás que estar disparando casi todo el tiempo con X o con Axel si no quieres recibir daño gratuito. Y la pelea contra el jefe es decepcionante a más no poder, es que solo miren eso. Muy bien, Capcom, muy bien, se nota que te esforzaste mucho diseñando este jefe. Bueno, por lo menos el tema del Camino Real me gusta bastante, pero se queda corto comparado con otros temas de niveles finales, porque, no sé ustedes, pero para mí los primeros segundos de un tema correspondiente a un primer nivel final de un juego de la saga X son muy importantes, pues ayuda en meterme en situación, a sentir que estoy realmente en el clímax de la historia, y si comparamos el tema del Camino Real con el tema del primer nivel final de los juegos de la trilogía del Super Nintendo,
de la trilogía de PlayStation 1? El tema del primer nivel final de X8. Bueno, el tema que podemos escuchar en el primer nivel final del X7 se queda algo corta, no es mala, para nada, pero no me da la impresión de ser música de un nivel final sino más bien de un minijuego. Pero bueno, dejemos de lado este primer nivel final y pasemos al segundo, al Palacio Carmesí, el cual, es de los niveles finales más largos de la saga X, de aproximadamente 40 minutos de duración, pero solo porque Capcom tuvo la brillante idea de amontonar la pelea contra Re, la pelea contra las dos formas de Sigma, además del Boss Rush, y algunas secciones con sus caminos alternativos, todo en un solo nivel final, lo cual, la verdad no estaría mal, si tan solo hubiera estado bien hecho. Porque, para empezar, la pelea contra Red es de las peleas contra jefes más infames, injustas y tediosas de la saga X, ya que, como están viendo en pantalla, el diseño de la pelea es horrible, es como la pelea contra Drácula del juego Castlevania Drácula X, pero en 3D, y con una cámara que no hace otra cosa más que hacer esta pelea más fastidiosa de lo que ya de por sí es. Horrible jefe. Los pequeños segmentos del segundo nivel final después de la pelea contra Red están bien, el único problema que le veo sería que hay varios momentos en donde, sí o sí, recibiremos algún golpe gratuito por el mal posicionamiento de los enemigos, además de que hay algunos momentos en donde la inteligencia artificial de estos deja mucho que desear. Bueno, al menos aquí le doy un punto a favor al X7 por intentar, vagamente, ofrecer algo de rejugabilidad en esta parte del segundo nivel final, al darnos dos caminos alternativos antes del Boss Rush, algo que X8 por ejemplo, no hizo. Y en cuanto al Boss Rush, se me hace un poco curioso la forma en cómo Capcom decidió presentarla en esta ocasión. En lugar de simplemente mostrarla como una habitación repleta de cápsulas de teletransportación para pelear nuevamente contra los 8 Mavericks en turno, en X7 decidieron representar el Boss Rush como un cementerio lúgubre, lleno de las tumbas de los miembros de Alerta Roja que hemos derrotado, o mejor dicho, que hemos matado durante la historia del juego, mientras al mismo tiempo escuchamos uno de los temas más oscuros y tétricos de la saga X y de Mega Man en general. Lo cual se me hace curioso, viniendo de los mismos tipos que descartaron el tema original del nivel de Duffmagwallen porque supuestamente este daba miedo, bueno, eso según dicen las malas lenguas, ya que lo más probable es que hayan quitado dicho tema porque tiene el defecto de ser muy lento para un nivel que ya de por sí es bastante lento. Pero bueno, ahora sí, pasemos a hablar de la batalla contra Sigma. La primera forma estaría bien si no fuera por una cosa. El pelado se va para atrás cuando le atacas con su debilidad, algo que nunca pasaba en los juegos previos al X7, con excepción del X6 en donde también pasaba lo mismo, aunque en ese juego se le perdonaba ya que luchábamos con una versión zombie de Sigma, es decir, una forma debilitada de este, lo cual justificaba el que se fuera para atrás cuando le atacábamos con su debilidad, pero en X7 no, lo cual hace que la dificultad contra Sigma en su primera forma pase de ser medianamente decente a ridículamente fácil. Bueno, al menos su tema de jefe está buenísimo, uno de los mejores de la saga X para mis oídos.
En cuanto a la segunda forma de Sigma, hay que admitirlo, se ve épico, el pelado impone e intimida mucho en esta forma, tiene ataques que te pueden agarrar desprevenido cuando luchas con él la primera vez, sobre todo cuando te ataca con sus puños, que quitan bastante vida, y en algunos casos te pueden sacar de la plataforma. Sin lugar a dudas, uno de los Sigmas más difíciles de la saga X, hasta que descubres que hay un punto ciego en donde ninguno de sus ataques te puede dar, ni siquiera su puñetazo de Megazord. No sé cómo se le pasó este error a los de Capcom, pero este punto ciego hace que esta batalla contra Sigma lamentablemente sea la más fácil de toda la saga X, joder, si hasta le puedes hacer un perfect gracias a este punto ciego. Y en cuanto al ending que vemos luego de derrotar a Sigma, no sé ustedes, pero para mí es raro, no sé muy bien por qué, solo puedo decir que es raro. I will return in a new form, I promise you. I found you, Zero and X. Very nice, friend. Give me your power. It's time for revenge. Oh, with this power, I'll never lose! Por tener un primer nivel final que no parece realmente un nivel final, un segundo nivel final larguísimo que deja un poco que desear, peleas contra jefes finales aburridas, tediosas, fáciles y decepcionantes, el reencuentro entre X, Zero y Sigma más hilarante y estúpido que he visto hasta ahora en la saga X. All right, we know you're in there, so come on out, Professor. Thanks for coming by, fellas. This way I can face you in the comfort of my own home. I guess this means you've already defeated all the worthless others. So, it was you after all. You never give up, do you? Even when we break you down to scraps, you always come back. That's right, folks. I'll do it again and again. I will make X and Zero mine. Now come and get me. Give me a good fight, like you always do. Además de tener un final de lo más raro traducido con el traductor de internet, los niveles finales del X7 se quedan con el puesto 8 de este top. Les tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los dos primeros niveles finales que pudieron desbloquear y jugar en sus dos primeros juegos de la saga X? En mi caso, los dos primeros fueron los niveles finales del X5, que terminó mal debido a que los tenía que hacer con un X sin armadura ya que había perdido a Zero porque me salió accidentalmente el jodido final malo, y los del último Mega Man X que salió para la Play 1, ya saben, los niveles finales del laboratorio de Gate, que son los que ocupan el puesto número 7 de este top. Como sabrán, el contexto para desbloquear estos niveles finales es que tras descubrir la ubicación del laboratorio secreto de Gate, ya sea habiendo derrotado a los 8 investigadores de la pesadilla, o habiendo vencido a Jaimax, X junto con Zero se dirigen al escondite de este para poner fin a sus intenciones de crear y gobernar, por medio de la pesadilla, una utópica nación en donde solo existan los Reploids más fuertes, eliminando para ello a todos los Reploids, según Gate, inferiores. Como dije hace unos minutos, los niveles del laboratorio de Gate fueron mis segundos niveles finales de la saga X, y desbloquearlos fue algo que me emocionó muchísimo en su momento, ya que, a diferencia de lo que pasó con X5, que lo logré, digamos, sin querer queriendo, en X6 los desbloqueé luego de que en una noche por fin pude derrotar a Jaimax usando a Zero. Esto era algo que no me lo podía creer, había desbloqueado los niveles finales del X6 sin la necesidad de haber derrotado a los 8 Mavericks, digo, había derrotado a 7 de los 8 investigadores de la pesadilla dejando vivo a Metal Shark Player ya que su nivel se me hacía imposible de pasar cuando jugué el X6 por primera vez, por lo que realmente estaba emocionado por haber conseguido desbloquear estos niveles finales y encima derrotando a Jaimax, uno de los jefes que más me daban miedo de enfrentar en mi infancia.
Por lo que antes de entrar al primer nivel final del X6, equipé a X con las mejores partes que tenía, elegí la Blade Armor, que era la mejor armadura que tenía por aquel entonces ya que aún no sabía cómo desbloquear la Shadow Armor, apreté el botón X, y me dispuse a pasarme el primer nivel final. Cuando llegué a esta parte y vi que mi armadura Blade por más que lo intentase no podía pasar del primer obstáculo, toda esa emoción que sentí por haber desbloqueado estos niveles finales se fue a la basura. Y es que este es uno de los problemas que tengo con el diseño de nivel que tiene el laboratorio de Gate, el que te obliguen a usar mejoras opcionales, repito, mejoras opcionales, para poder seguir avanzando en dichos niveles finales con X. Como por ejemplo aquí, que si no tienes la mejora del salto o la Shadow Armor, X no va a poder hacer el primer nivel final del juego, por lo que, o te pones a buscar una guía para encontrar el Jumper o las partes de la Shadow Armor, o, como fue en mi caso cuando hice estos niveles finales por primera vez, usas forzosamente a Zero para sortear esta parte, ya que, como dije, X sin mejoras opcionales no puede hacer dicho nivel final. Lo peor es que en el segundo nivel final también ocurre este mismo problema, luego de derrotar a Hymax, hay una parte puntual en donde es obligatorio hacerlo con una armadura con dash aéreo y si viniste hasta acá con X normal o con la Shadow Armor, y no tienes equipado el Jumper, X ya no podrá continuar en este nivel final, obligándote a perder todas tus vidas, volver a la pantalla de selección de nivel, equiparte obligadamente con una armadura con dash aéreo, volver a hacer toda la primera parte del segundo nivel final, volver a derrotar a Hymax para por fin llegar al lugar en donde te quedaste con la Shadow Armor o con X normal. ¿En serio en qué estabas pensando, Capcom? No sé ustedes, pero para mí el que te obliguen a usar mejoras opcionales, repito, jodidas mejoras opcionales, para poder pasar estos dos primeros niveles del laboratorio de Gate con X es algo que no le hace nada bien a dichos niveles finales y que le restan muchos puntos para estar en un mejor puesto de este top. Bueno, al menos el temazo que escuchamos en estos dos niveles finales compensa este horrible diseño de nivel. Pasando a los jefes, el primero de estos es una cosa rara que resulta ser la madre de la pesadilla, es decir, la causante de aquellos fenómenos raros que vemos en los niveles, siendo además la fuente de donde nace esas cosas horrorosas. Su pelea hace honor a su nombre, porque luchar contra esta cosa es una verdadera pesadilla, ya que tiene un patrón de movimiento rápido y molesto, además de ataques que son casi imposibles de esquivar ya que abarcan casi toda la pantalla, y aún teniendo armaduras como la Shadow Armor, es muy probable que tengas que usar más de un subtank si no quieres perder una vida luchando contra esta cosa. Un jefe horrible e injusto en pocas palabras, sobre todo si lo decides enfrentar en el modo extremo. La revancha contra Hymax fue una de las peleas más difíciles y frustrantes de mi infancia, ya que tiene ataques como Desbo, un escudo que usara para embestirnos, aplastarnos y dispararnos con bolas de energía que recuerdan a su ataque llamado Shi, y lo peor, su técnica de desesperación en donde se pone en el centro de la pantalla y te ataca con muchas bolas cargadas de Desbo, exigiendo a este jefe muy buenos reflejos por parte del jugador si no quieres volver a luchar con él desde el comienzo. Sin lugar a dudas, uno de los jefes más frustrantes de la saga X, tan así que hasta puede hacer que dejes de jugar el X6 en este punto del juego, sí, así de frustrante es pelear contra este tipo. La pelea contra Gate ya es otra cosa. Se me hace curiosa la forma para derrotarlo, ya que el tipo es invencible a cualquier ataque que no sea de él, por lo que debemos de ir maniobrando entre las pequeñas plataformas, teniendo cuidado de no caernos al vacío, al mismo tiempo que destruimos esas bolas de energía que nos lanza para que los fragmentos de estas le hagan daño a Gate, evitando al mismo tiempo que nos haga daño a nosotros. Pese a lo tediosa que es, pienso que la pelea hubiera estado bien si no fuera porque se alarga demasiado, ya que la mayor parte del tiempo Gate se la pasa volando de un lado a otro del escenario hasta que se le dé la gana de lanzarte más bolas de energía, lo cual hace que esta batalla sea aún más tediosa de ganar.
En cuanto a la pelea final contra Sigma, aparte de lo forzado que se siente la inclusión de Sigma como el jefe final del X6, su primera forma tiene una dificultad medianamente decente si es que el jugador lo deja atacar, pero en cambio, en caso de no dejar de disparar con el Z-Booster por ejemplo, la primera forma de Sigma pasa de ser un jefe medianamente decente a ridículamente fácil. En cuanto a su segunda forma, esta da mucha más pelea, además de que es el poseedor de uno de mis temas favoritos de X6, siendo en realidad este, al igual que el tema que escuchamos en los dos primeros niveles finales del laboratorio de Gate, un remix de algo que ya escuchamos en X2. Por cierto, casi se me olvida decir que la debilidad de esta segunda forma es el poder de Ground Scaravage, sin embargo, si te pones el poder de Shield Sheldon con cero, pasa esto. Por tener un diseño de nivel que te obliga a usar mejoras opcionales, enemigos posicionados en lugares bien tramposos, con jefes finales molestos, frustrantes, tediosos y decepcionantes, además de tener una filosofía de la dificultad que consiste básicamente en saturar la pantalla de enemigos, pero compensado con una gran banda sonora, y algo que me olvidé mencionar, un gran apartado artístico que te da la impresión de estar en un nivel final, además de ofrecer algo de rejugabilidad al hacer que el segundo nivel final del laboratorio de Gate sea distinto tanto para X como para Zero, hace que los niveles finales del X6 se queden con el puesto número 7. En el puesto número 6, tenemos los niveles finales del último Mega Man X, que salió para la PlayStation 2. El elevador orbital Jaco, el portal Jaco, y el palacio de Sigma son los niveles finales del Mega Man X8, en el cual, tras haber derrotado a los 8 Mavericks que estaban causando conflicto en la Tierra, los Maverick Hunters reciben un mensaje de Sigma revelándoles que él era en realidad el responsable del secuestro de Lumine y de que los Regoids de nueva generación se conviertan en Maverick, por lo que X, Zero y Axel se dirigen a la guarida de este para acabar con Sigma de una vez por todas, quien tiene el plan de exterminar a toda la raza humana junto con los Regoids de antigua generación para crear un nuevo mundo, en donde solo pueda ser gobernado por él, y a los que este se refiere como sus hijos, o sea, los Regoids de nueva generación. Los niveles finales del X8 son, en pocas palabras, niveles finales con una gran banda sonora y una ambientación épica, pero algo carentes de creatividad. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a pensar, el nivel del elevador Jacob parece más una de esas intermisiones que un verdadero nivel final, solo que glorificado por tener, quizás, la mejor canción de todo el juego. Otro problema que tengo con este nivel final es que es muy fácil, pues basta con que te quedes en medio de la pantalla, equipes a Zero con la lanza, y hagas todo el rato el girito loco hasta llegar al enfrentamiento contra Vile, y listo. El segundo nivel final es más que nada un boss rush con una gran ambientación y una banda sonora muy melancólica y relajante, con un pequeño desafío antes de enfrentarnos contra la copia de Sigma y eso es todo. Aunque, eso sí, me gustó la excusa por parte de Capcom de que los jefes regresaran en forma de copias, en vez de que revivieran así sin más y sin ninguna explicación, ya saben, como en juegos anteriores. El tercer nivel final es el mejorcito de los tres, me gustó que los enemigos de este nivel sean esta vez copias de Sigma, y que nos sorprendan dejando fuera de combate a uno de nuestros compañeros luego del encuentro final contra Vile. He was one tough customer, but no match for my skills. Time to take on Sigma. Oh no! Zero!
Lo que me molesta es que la mayor parte del nivel esté saturado de picos, lo cual es la mayor evidencia de que para este punto los de Capcom estaban ya carentes de creatividad, y es una pena ya que a lo largo de los niveles del X8 se notaba que les sobraba las ideas para la creación de escenarios, de que tenían mucha creatividad en la realización de estos, pero bueno, al final del día se le puede perdonar estos fallos a estos niveles finales, ya que, como dije hace unos minutos, tienen una gran banda sonora además de una ambientación épica, que, sea intencional o no, realmente te hacen sentir que estás jugando los últimos niveles finales de la saga X, casi como si los desarrolladores del juego supieran que este iba a ser el último juego que Capcom sacaría de dicha saga. En cuanto a los jefes finales, todos estos en pocas palabras son, a diferencia de los jefes finales de los puestos anteriores, peleas muy divertidas y entretenidas, siendo la primera de estas contra Vile, la cual es un poquito más difícil que la que tuvimos en los niveles anteriores, pues esta vez sí usará su ataque de desesperación, el cual exigirá muchos reflejos, rapidez y habilidad por parte del jugador para no perder mucha vida, algo que obviamente no tengo. El único defecto que le encuentro a esta pelea es que cuando atacamos a Vile con su debilidad este retrocede, disminuyendo con ello un poco su dificultad, a diferencia de lo que pasaba en X1 y X3, en donde Vile por más que lo atacáramos con su debilidad, no dejaba que nos demos un pequeño respiro de sus ataques, manteniendo así su dificultad, ya saben, como todo buen jefe de niveles finales que se respete. En cuanto a la pelea contra la copia de Sigma, pese a tener ataques muy predecibles, lo considero una pelea bastante entretenida, pero solo hasta que este hace su ataque de desesperación, en el cual te incendia el piso del escenario hasta que termines dicha pelea, causando que esta se limite a solamente esquivar y contraatacar sus ataques pegado a una pared, lo cual no es muy difícil de hacer, pero molesta un poco que debido al poco rango de ataque de cero, este se vuelva un personaje un poco inútil para este punto de la pelea. Luego tenemos la segunda pelea contra Vile, que es casi igual que la primera, solo que ya no hará su ataque de desesperación, además de algunos ataques que hacía en su pelea anterior, sino que ahora usará su clásica Raid Armor, haciendo referencia a los encuentros que tuvimos con él en la trilogía de Super Nintendo. Y sí, muy linda la referencia, pero esta pelea contra Vile sigue teniendo el mismo problema que su pelea anterior, es decir, que su debilidad cancela sus ataques, y como es muy fácil sacarlo de su Raid Armor y ya no hace aquel ataque de desesperación que era difícil de esquivar, tenemos un segundo encuentro final con Vile que en lo que a dificultad respecta, es algo decepcionante. Pero se le perdona, ya que vamos a necesitar toda la vida y los subtanks para enfrentarnos a uno de los Sigmas más difíciles de la saga X, pues este ataca con aros que son difíciles de esquivar, te quema una de las paredes del escenario para darte menos espacio para maniobrar, se teletransporta y ataca al mismo tiempo, a veces empieza a blandir su espada como loco, tiene un ataque que recuerda a uno que hizo en X5 y al igual que en ese juego te quita mucha vida, y para hacer esta pelea aún más difícil, siempre tiene un escudo que limita mucho el daño que le podemos hacer. Por todo lo dicho anteriormente, considero esta pelea con Sigma como una de las más difíciles de la saga X, siendo muy satisfactorio cuando le damos el golpe final, y con ello, derrocando a Sigma para siempre. You couldn't destroy the old world, New Age. Luego de derrotar a Sigma, Lumine se revela, para sorpresa de todos nosotros, como el jefe final del juego, y debo decir que sus dos peleas están buenísimas. En su primera forma usará los poderes especiales de los 8 Maverick que derrotamos durante la historia, a veces combinándolas para hacer más difícil la pelea, sin embargo el verdadero reto empieza cuando luchas con su segunda forma, la cual tiene muchos ataques que te pueden agarrar desprevenido, y si llegaste hasta acá con muy poca vida y habiendo usado todos tus subtanks en las peleas anteriores, además de haberte quedado sin chips de reintento, bueno, digamos que no la vas a pasar muy bien luchando contra la segunda forma de Lumine y lo más probable es que pierdas y tengas que hacer todo desde el comienzo, como fue en mi caso.
por tener niveles finales con un diseño jugable no muy creativo que digamos, pero compensado con peleas divertidas y entretenidas, diálogos bastante interesantes entre los protagonistas y antagonistas del juego, y sobre todo, con una ambientación y banda sonora que te hace sentir que estás jugando el último juego de la saga X, los niveles finales de X8 se quedan con el puesto 6. En el puesto número 5, tenemos los niveles de la fortaleza de los X-Hunters, del Mega Man X2. Luego de que X liderara a la nueva generación de Maverick Hunters en la contraofensiva a los 8 Mavericks que, bajo el aparente mando de los X-Hunters, estaban causando problemas en la Tierra, el Dr. Cain descubre que su base de operaciones se encuentra en el Polo Norte, por lo que X decide ir a la fortaleza de estos tres malosos, para detener sus intenciones de resucitar a Sigma además de Acero como un Maverick, aunque esto último solo si X no llegó a recuperar de las manos de los X-Hunters las partes de Cero. Un mérito que tiene los niveles finales del X2 es que fueron los primeros en introducir la idea de caminos alternos en un mismo nivel final, una idea que fue nuevamente tomada en X3, X4, X6 y X7. Como dije, esto es un mérito del X2, siendo el más recordado de ese juego el camino alterno para obtener el Shoryuken, aunque es una lástima que este camino alterno esté en el nivel final más aburrido del juego, la verdad, no sé qué se le habrá pasado por la cabeza a Capcom cuando pensó que usar estas plataformas sería algo divertido. Otro punto negativo de estos niveles finales es el hecho de que hay menos momentos que incentiven el uso de los poderes de los Mavericks que derrotaste, que era algo que caracterizaba mucho los niveles finales del X1. Quizás lo más criticable de estos niveles finales es el reciclaje que ocurre en el último nivel final de la fortaleza de los X-Hunters. No sé ustedes, pero a mí siempre se me hizo raro y curioso esto. En lugar de terminar el X2 con un nivel nuevo y original, Capcom, por razones desconocidas, decide reutilizar el nivel de Magna Centipede y el tema del nivel introductorio. A mí personalmente no me molesta esto, solo se me hace, como ya dije, raro y curioso, pero siendo objetivo, esto es el punto más negativo de los niveles finales del X2. Pero bueno, dejemos eso de lado y pasemos a los jefes finales, el primero de estos es Violent, cuyo patrón de ataque no cambia nada respecto al enfrentamiento anterior, solo que ahora el gorila hace aparecer unos cubitos en el medio de la pantalla que pueden facilitar un poco su pelea ya que a veces limitan su ataque con la bola de picos de su espalda. A pesar de no ofrecer casi nada nuevo, sigue siendo un jefe bastante difícil de enfrentar debido a ese patrón de ataque tan impredecible que tiene. Por cierto, ni se molesten en hacer el Giga Crash contra Violent, porque no le hace ni cosquillas al gorila feo este. El siguiente enfrentamiento es contra el supuestamente Dr. Willy, cuya pelea, a diferencia de la de Violent, es radicalmente diferente, ya que ahora no se la pasa haciendo saltitos locos mientras te dispara con su sombrero al mismo tiempo que va poniendo minas en el escenario, no, ahora el Dr. Abby se puso las pilas, y ahora piensa matar a Mega Man X montado sobre una máquina que en su parte delantera cuenta con 4 cañones que disparan rayos láser y bolas de energía con distintos patrones de ataque, y en caso de que X logre destruir dichos cañones, todavía puede disparar pequeñas bolas de energía desde el cañón que tiene en la parte inferior de la cabina de esta máquina, por no decir que cuenta con la ventaja del escenario al estar este tapizado de picos que, al más mínimo descuido, terminan haciendo que X pierda una vida. En pocas palabras es una pelea bastante difícil y complicada las primeras veces, pero nada que con un buen Giga Crash y un poco de práctica no puedan superar. Y la pelea contra el último X-Hunter es un mal chiste si me lo preguntan, es raro, ya que no tiene nada que ver en lo que se especializa este flaco y se nota mucho que los de Capcom solo lo hicieron así para que X se luzca haciéndole el Shoryuken. En fin, una pelea decepcionante. Luego tenemos una versión en 16 bits de la pelea de X vs Zero, que solo se puede hacer si no recuperaste todas sus partes de las manos de los X-Hunters, y debo decir que dicha pelea me gusta más que su versión en 32 bits. Si bien los ataques de Zero son muy simples y repetitivos, estos, a diferencia de sus ataques en X5, son bastante más rápidos, además de que este se encuentra constantemente atacando lo cual hace que esta pelea sea mucho más movida que su versión en 32 bits. Sí, aquí no tenemos el espectacular tema de X vs Zero, pero lo que sí tenemos es una dificultad más que decente para lo que un suceso de esta magnitud representa.
Aquí nada de que Zero se quede parado por medio segundo entre ataques, nada de que Zero reciba disparos del ex booster en la cara porque no tiene ganas de cubrirse, no, aquí Zero ataca a la más mínima oportunidad que bajes tu guardia, se cubre de nuestros disparos, y hasta del Giga Crash, y no te da ni el más mínimo descanso de sus ataques, lo cual hace que enfrentar a Zero en X2 sea más desafiante que en X5. Pero bueno, ya hablaré un poquito más de aquella pelea cuando sea el momento. Por último, tenemos la pelea contra Wolverine Sigma, cuyas garras quitan bastante vida, que hasta incluso pueden hacerte rebotar por el escenario, tiene ataques que recuerdan al poder de Sparkman Drill, que curiosamente era la debilidad de su primera forma en X1, además de que este Sigma se la pasa teletransportándose por el escenario para atacarnos por sorpresa. Y sí, todo muy bonito, pero los ataques de este Sigma son muy predecibles una vez que le agarras el ritmo, teniendo además un nivel de dificultad mucho menor comparado con el Sigma del X1, el cual, en mi opinión, es de los Sigmas más difíciles de la saga X. Lo siento Sigma del X2, muy bonito tu cosplay del Wolverine, pero tu pelea es decepcionante en lo que a dificultad respecta. Y en cuanto a la segunda forma de Sigma, pues, es más fácil que la anterior y muchísimo más fácil comparada con la segunda forma del X1. Esta pelea puede llegar a ser un poco tediosa por el hecho de que Sigma en esta forma tiene mucha vida, alargando dicha pelea innecesariamente, pero nada que un buen Shoryuken no pueda solucionar. Por tener un tercer nivel final aburrido, un quinto nivel final reciclado, una pelea contra un ex-Hunter decepcionante, una batalla contra Sigma fácil comparada con la del X1, pero al ser de los primeros niveles finales en innovar con la idea de los caminos alternos en un mismo nivel final que en X3 sería explotado al máximo, tener una pelea de X versus Zero con una buena dificultad, una grandiosa banda sonora en sus primeros dos niveles finales y en el quinto, pese a que esta última es reciclada, hacen que los niveles finales de la fortaleza de los ex-Hunters se queden con el puesto número 5. En el puesto número 4, tenemos los niveles finales del laboratorio de Dr. Doppler del Mega Man X3. El Dr. Cain, tras haber analizado los chips de memoria de los 8 Mavericks que se encontraban a las órdenes del Dr. Doppler, descubre que este ha revivido a Sigma, y ahora le está creando un nuevo cuerpo de batalla usando las habilidades especiales de los Reploids de última generación. Por lo que X y Zero deciden ir al laboratorio secreto de este para detener sus planes de crear una utopía donde solo reinen los Reploids bajo la tutela de Sigma. Ahora, el mayor punto fuerte de estos niveles finales es la rejugabilidad de estos. ¿Recuerdan cómo dije que X2 había introducido la idea de caminos alternos en un mismo nivel final? Bueno, X3 lo lleva a otro nivel, ya que dependiendo de qué decisiones hayas tomado a lo largo de la aventura, estos niveles finales sufrirán ciertos cambios que afectarán un poco el diseño de los niveles, la dificultad de estos e incluso los jefes finales con los que te enfrentarás serán distintos. Por ejemplo, si decidiste dejar vivos a Bit y a Byte, te enfrentarás nuevamente con estos al final del primer nivel del laboratorio de Dr. Doppler. En cambio, si decidiste matarlos con su debilidad, la habitación donde se encontraban estos estará cerrada, y en su lugar te enfrentarás a esta cosa horrorosa con un patrón de ataque horrible. Si decidiste no matar a Bile en su nivel secreto, el segundo nivel del laboratorio del Dr. Doppler aparecerá destruido y ya no saldrán los enemigos más fuertes y exclusivos de dicho nivel, posiblemente, porque Bile los mató a todos para que X llegue lo más pronto posible hacia él, obviamente para la revancha. En cambio, si decidiste derrotar a Bile con su debilidad, este decide que ya no regresará hasta el X8, y, por ende, el segundo nivel del Dr. Doppler estará como nuevo, con enemigos muy jodidos de matar, un jefe final distinto y además desbloquearás un evento exclusivo para Zero que te permitirá obtener su sable Z. Por último, dependiendo si perdiste a Zero, ya sea porque se te murió en la aventura o porque la pelea contra el mosquito lo dejó tan mal herido que lo obligue a esconderse y repararse a sí mismo, el final del cuarto nivel del laboratorio del Dr. Doppler, además del ending, serán diferentes. Como ven, los niveles finales del X3 fueron más lejos con la idea de los caminos alternativos en un mismo nivel final, esta vez dejando que sean nuestras decisiones a lo largo de la aventura las que cambien un poco el diseño de los niveles finales, su grado de dificultad, e incluso los jefes que aparecerán en estos, haciendo que el laboratorio del Dr. Doppler sean los niveles finales más rejugables de la saga X.
Pasando a los jefes finales, en total hay 6 de estos, siendo el primero la fusión de Bit y Byte, o esa cosa que parece un elefante. La pelea contra la fusión de Bit y Byte es muy difícil las primeras veces, ya que tiene ataques que quitan bastante vida. No es muy recomendable pasarse de listo yendo al otro lado del escenario para atacarle por la espalda, ya que si no te lanzara unas bolas de energía que te siguen y son muy difíciles de esquivar, además de que bajan bastante vida. Hoy en día ya no me cuesta mucho derrotar a este jefe, pero debo admitir que cuando lo enfrenté la primera vez me hizo perder muchas vidas antes de que pudiera ganarle. El otro jefe es una cosa horrorosa con un patrón de ataque muy molesto, el cual, a pesar de su apariencia, es irónicamente más difícil que la fusión de Bit y Byte. Personalmente, no me gusta este jefe, pero bueno, al final ustedes deciden si prefieren pelear con esta cosa horrorosa o con los otros. Los siguientes jefes son Bile, o el otro jefe que nadie recuerda ni nadie quiere, y cuyo nombre no me interesa recordar. La pelea con Bile recuerda al primer enfrentamiento que tuvieron X-Zero con el Baba del primer Mega Man X, ya que primero hay que pelear contra su Raid Armor y después contra Bile. La pelea contra su Raid Armor es muy fácil, pues a diferencia del X-1, aquí sí puede saltar sobre las paredes del escenario, lo cual facilita mucho su pelea. Sin embargo, el verdadero reto empieza cuando luchamos directamente contra Bile, el cual hace casi los mismos ataques del X-1, más uno nuevo en el cual intentará estrangular a X, la cual quita bastante vida si te agarra desprevenido. En fin, una pelea que puede que se te haga difícil la primera vez que juegas al X3, aunque si le agarras el ritmo y lo atacas con su debilidad, dudo que Bile te cause mayores problemas. El otro jefe, comparado con Bile, es un mal chiste, que por lo fácil de esquivar que son sus ataques, me da la impresión que simplemente fue hecho para que te luzcas matándolo con el sable Z de Cero. El penúltimo jefe es el Dr. Doppler, que luego de quitarse su guardapolvo nos atacará con, espera, es musculoso. Luego de quitarse su bata de laboratorio, nos lanzará bolas de energía y tratará de golpearnos con sus puños. Su patrón de ataque no es realmente muy complejo, por lo que no tardarás mucho en agarrarle el ritmo. Sin embargo, si llegas a cometer algún error perderás bastante vida, ya que sus ataques dañan bastante. La técnica más característica del Dr. Doppler es formar un campo verde de energía, con el cual absorberá la energía del X-Booster y de nuestros poderes especiales para recuperar su barra de vida, por lo cual la estrategia para poder vencerlo es disparándole solo cuando no esté queriendo absorber nuestros ataques, al mismo tiempo que esquivamos los suyos. Recuerdo que cuando jugué el X3 por primera vez, pensaba que cuando el Dr. Doppler formaba ese campo de energía lo que había que hacer era atacarle lo más rápido posible con el X-Booster cargado o con el poder del Tigre de Zucaritas desde muy cerca, ya que creía, erróneamente, que el desafío de este jefe era ver quién era más rápido, si yo quitándole vida o él recuperándola. Sin lugar a dudas, quedé como un tonto anoche. El último jefe es Sigma, y, no sé ustedes, pero para mí este es el Sigma más difícil de toda la saga X, pues en su primera forma te lanza bolas de fuego que son muy difíciles de esquivar, no solo por lo rápidas que estas son, sino también por su aparente patrón de ataque aleatorio. Además, este Sigma cuenta con un escudo que no solo lo usara para protegerse de nuestros disparos, sino que también lo utilizara para atacarnos a lo Capitán América. Y si sobreviviste a su primera forma, prepárate para luchar contra el nuevo cuerpo que le creó el Dr. Doppler. Esta segunda forma ya no es tan rápida como la anterior, pero tiene ataques que, sí, no son muy difíciles de esquivar, pero que al más mínimo descuido te dañan bastante, sobre todo por ese rayo láser. Además, el cuerpo de la segunda forma ocupa gran parte del escenario, por lo cual tenemos mucho menos espacio de maniobrabilidad, haciendo que sea mucho más difícil esquivar sus ataques. El punto débil de esta segunda forma son los 2 píxeles de su cabeza, lo cual no sería un problema si tuviéramos el booster de la armadura del X2, pero lamentablemente aquí tenemos la del X3, el cual para mí no es muy buena que digamos, ya que esta muy rara vez le da a la cabeza de Sigma, por lo que habrá que dispararle, si no tienes el sable Z de Cero, pequeños booster cargados para derrotarlo, lo cual en el proceso hará que muy posiblemente recibas mucho daño, utilices todos tus subtanks, y pierdas más de una vida por lo difícil e injusta que es esta pelea.
Si sobreviviste a su segunda forma, Sigma volverá a aparecer e intentará empujarte hacia la lava para que mueras y tengas que luchar con él otra vez, pero si lograste sortear esta parte, Sigma ahora intentará poseer el cuerpo de X. El cómo continúe esta escena depende si perdiste o no a Zero en los niveles finales del X3. Si perdiste a Zero, Dr. Doppler aparecerá para detener al pelón con su vacuna contra el virus Sigma, se disculpará con X por los problemas que le ocasionó y se sacrificará para matar a Sigma, obteniendo con ello su redención. En cambio, si no perdiste a Zero, este aparecerá para salvar a X, y utilizará el antivirus en conjunto con su sable Z para detener y matar a Sigma, supuestamente, de una vez por todas, y digo supuestamente ya que ya sabemos que volvió en X4 sin ninguna explicación aparente. Personalmente, prefiero el final con el Dr. Doppler, a pesar de que muchos digan que su final no es canon, siempre me gustó eso de que él se redimiera al último segundo, sacrificando su vida para matar a Sigma. El otro final con Zero también está bien, es épico, pero en lo personal prefiero el del Dr. Doppler. Por tener una gran rejugabilidad y dificultad en sus niveles finales, jefes muy difíciles obviando al que reemplaza a Vile, además de tener una gran banda sonora, tanto en su versión en 16 bits como en 32 bits, los niveles finales del laboratorio del Dr. Doppler se quedan con el puesto número 4. En el puesto número 3, tenemos los niveles finales de la fortaleza de Sigma, del Mega Man X1. Después de que Zero localizara la fortaleza de Sigma luego de que X derrotara a los 8 Mavericks que estaban bajo las órdenes del, otrora, líder de los Maverick Hunters, tanto X como Zero se dirigen a la guarida de Sigma para poner fin a la rebelión Maverick que este había organizado con el objetivo de crear un nuevo mundo en donde, en palabras de Sigma, los Reploids estén libres de la arrogancia de la humanidad, obviamente bajo el mandato de este. Por cierto, ¿sabían ustedes que los 8 Mavericks de este juego eran, antes de la rebelión contra la humanidad, miembros de los Maverick Hunters pero que por distintas razones y circunstancias se unieron a Sigma? Chill Penguin abandonó a los Maverick Hunters porque le aburría su puesto en el Polo Sur, pareciéndole más divertido estar en guerra contra los humanos, además de que estaba celoso del poder de X y le molestaba su naturaleza gentil. Penguin, why have you sided with Sigma? Sigma has paid for the use of my power. Working for him is a million times better than piddling around on a South Pole with nothing to do. How could you? What Sigma's doing is treasonous. Flame Mamo dejó a los Maverick Hunters solo para poder demostrar su gran poder y tamaño de los cuales estaba muy orgulloso. I was wondering who would show up. I didn't expect a B-class hunter like you. What are you doing, Flame Mammoth? Don't be stupid! There's nothing I love more than stomping weak little blabbermouths like you into dust. That settles it. You're definitely a maverick. Here we go! Spark Mandrill siguió a Sigma porque pensaba que estaba en lo correcto, aun si eso implicaba que se convertiría en un Maverick. Let's get started. X, you showed up. Spark Mandrill, do us both a favor and surrender peacefully. I don't think so, X. Oppose me and I'll crush you. Sounds like you've gone maverick. Your time has come, Spark Mandrill. I'm not the smartest guy around, X, but I have a feeling that Sigma is right. Armor el armadillo deserto de los Maverick Hunters por su gran sentido de la lealtad hacia Sigma, independientemente si estaba o no en lo correcto. Under strict orders to protect this mine. You don't need to take orders from someone like Sigma. He's insane! Open your eyes, Armored Armadillo! Whether he's insane or not, it's not my place to judge him. I must obey. Looks like you've gone maverick. I'm taking you out. Enough talk. I'm ready to obey my orders. Enough talk. Let's fight!
La Unch Octopus eligió el bando de Sigma porque en realidad siempre odió a los humanos, ya que los veía como seres débiles e inferiores comparado a los Reploids. Your antics stop here, Launch Octopus. I only take orders from Sigma. There's no way I'll let you boss me around. Face it, you've gone Maverick. Maverick? How dare you call my artistic battle style by that name? I'll show you how an artist fights. Boomerang Kuranger prefirió seguir a Sigma porque pensó que era lo más lógico, no importándole si lo que hacía estaba bien o estaba mal, o si eso implicaba que tuviera que pelear con los que fueron alguna vez sus compañeros de armas. If you've made it all the way up here, you must not be an ordinary B-class hunter. Kuranger, I don't want to fight an old friend like you. You don't want to fight? Well, isn't this interesting? You're a Maverick Hunter, and Maverick Hunters are Reploids designed for fighting. So I'll have to fight you no matter what, huh? Of course. A chance for a fight this fun doesn't come along every day. I'll see if you're operating on respect. Steam Chameleon siguió a Sigma porque él solamente valora y respeta a los más fuertes. Sting Chameleon! So Sigma's even managed to pull you into his scheme! That's Master Sigma to you, X! He'll be king when the new world is born! Treat him with respect! I don't want to live in a world with him in charge! Y por último, y el más triste, Storm Eagle, que en realidad nunca quiso traicionar a X, ni a Zero, así como tampoco al resto de los Maverick Hunters, pues luego de que descubrió los malvados planes de Sigma, Storm Eagle intentó detenerlo, pero fracasó en el intento y se vio forzado a someterse a sus órdenes. So it begins. Storm Eagle, don't tell me that even you've gone Maverick. Answer me, Storm Eagle! You're not the type of Reploid to do something like this! Forgive me, X. I must defeat you. Step into battle. No sé ustedes, pero luego de saber esto, matar a Sparkman Drill, Armored Armadillo, Boomerang Kuranger y Storm Eagle ya no es lo mismo. Pero bueno, dejemos esto de lado y pasemos a hablar de los niveles finales de la Fortaleza de Sigma. El punto fuerte de dichos niveles finales es su diseño de nivel. Pues está tan bien hecho que te da una gran libertad para usar tus armas, es decir, que habrá varios momentos en donde, por el buen posicionamiento de los enemigos, vas a querer usar los poderes especiales que obtuviste de los 8 Mavericks en lugar de solamente usar el X-Booster. Por ejemplo, al comienzo del primer nivel de la Fortaleza de Sigma, podrías acabar con esos enemigos con forma de tortuga usando solo el lanzalimones de X, pero también podrías hacerlo con el lanzallamas que obtuviste de Flame Mammoth, o si quieres también podrías hacerlo con el tornado de Storm Eagle. En la parte donde debemos subir usando esas plataformas de color verde, podríamos cargar el escudo de Armored Armadillo para evitar que estos enemigos molestos nos empujen. Acá podríamos cargar el poder de invencibilidad de Steam Chameleon para evitar recibir daño, y en esta parte podríamos usar el poder cargado de Storm Eagle para matar a estos enemigos. Como ven, es un diseño de nivel que te da mucha libertad para usar todas tus armas, incentivándote a querer experimentar con tus otros poderes en vez de solamente hacerlo todo con el X-Booster, algo que lamentablemente, como dije hace bastantes minutos, se perdió en los niveles finales del X2, en donde no hay muchos momentos en donde quieras usar tus otros poderes más allá de algún momento muy puntual. Otro aspecto que me gustó de estos niveles finales es el Boss Rush. Ya que, en lugar de que este sea un escenario lleno de 8 cápsulas que nos teletransportaran a un lugar donde nos enfrentaremos nuevamente contra su respectivo Maverick, en X1 el Boss Rush se encuentra distribuido a lo largo de los niveles de la Fortaleza de Sigma, lo cual, en mi opinión, lo hace más entretenido que la manera en cómo se implementó dicho Boss Rush desde X2 en adelante. Ahora pasemos a los jefes finales. El primero de estos es Vile,
quien luego de derrotar y capturar a Zero con su Raid Armor, enfrenta a X a una batalla para demostrarle que, no importa que tan fuerte se haya vuelto X, sigue siendo igual de debilucho como la vez que lo enfrentó en el nivel introductorio del juego, y la verdad, habiendo derrotado a los 8 Mavericks, teniendo todos los corazones, todas las partes de la armadura e incluso habiendo conseguido el Hadoken, uno pensaría que esta vez sí podríamos ganarle a Vile, pero sorprendentemente no, y luego de que este nos humillara nuevamente con su Raid Armor, Vile captura a X al igual que como lo hizo en el nivel introductorio del juego, y como en dicho nivel, Zero salva a X, pero esta vez, autodestruyéndose con la intención de matar a Vile, fracasando tristemente en el intento, ya que ni siquiera lo mato, solo destruyo su Raid Armor. Al ver que el sacrificio de Zero fue en vano, finalmente, la furia de X superó el límite, en una de las escenas más memorables de este juego. Sin lugar a dudas, uno de mis momentos favoritos de la saga X, y de Mega Man en general, en donde vemos un poco de aquel potencial ilimitado que tanto caracteriza a X. Volviendo a la pelea, esta, comparada con la del X3, puede llegar a ser un poquito más difícil, primero porque en el escenario en donde peleamos no podemos saltar por las paredes y segundo porque Vile puede darse el lujo de atacarnos fuera de la pantalla, haciendo que esquivar sus ataques sea un tanto más complicado comparado con su pelea en X3, aunque una vez que le agarras el ritmo a Vile, la pelea dejará de ser mucho muy difícil. Como me gustaría decir lo mismo del jodido Web Spider de 16 bits, el cual a diferencia de Vile, este jefe final va a hacerte usar todos los subtanks la primera vez que lo enfrentas e incluso puede hacerte perder todas tus vidas, haciendo que tengas que hacer desde cero este nivel final. Sí, así de feo es pelear contra esta cosa horrorosa. Si bien sus ataques son muy simples, ya que lo único que hace es embestirte y muy de vez en cuando lanzarte a sus crías, por la rapidez infernal de sus movimientos, pareciera que no tiene un patrón de ataque fijo, haciendo que evitar recibir daño sea casi imposible. Sin duda alguna, el jefe más molesto y frustrante del X1. Los siguientes jefes finales son Randa Banda y D-Rex, los cuales los pongo juntos porque, a fin de cuentas, ambas peleas ofrecen un buen reto, pero sin que dichas peleas dejen de ser divertidas, no como el de la araña que solo está hecha, literalmente, para hacerte sufrir y tirar el mando por la ventana. El último de todos es el mismísimo Sigma, cuya pelea se divide en tres partes. La primera es contra su perro, la cual, no es realmente muy difícil, pero les mentiría si les dijera que no me costó mucho ganarle la primera vez que me pasé el X1, ya que como no conocía su debilidad y me era muy difícil esquivar todos sus ataques, esto hacía que siempre tuviera que usar, sí o sí, uno de los cuatro tanques de vida al final de la pelea, haciendo que solo me quedaran tres de estos para las dos peleas siguientes contra Sigma. Luego de que mataras al perrito de Sigma, que en mi infancia pensaba tristemente que era el mismo perrito de Bass del Mega Man clásico, aparecerá el pelado, haciendo gala de su primer cosplay en la saga X, y utilizando el poder del lado oscuro de la fuerza para saltar de pared en pared a gran velocidad y de vez en cuando dispararte pequeños proyectiles desde el cristal de su frente. Si bien con lo que dije puede parecer que la pelea contra Sigma no es muy difícil, créeme, si lo es, esquivar sus ataques no es fácil la primera vez que lo enfrentas y el más mínimo error puede hacerte mucho daño, haciendo de que muy posiblemente tengas que usar un subtanque en medio de la pelea si no quieres perder una vida. La segunda forma de Sigma es de las más difíciles de la saga X, ya que este Sigma con aparente forma de lobo tiene ataques que quitan mucha vida, como rayos que salen de sus patas, dispara bolas de energía muy difíciles de esquivar, tiene un lanzallamas que sale desde su hocico, y a veces solo para molestar, te ataca con los picos de sus patas, que por suerte no te matan de una. La única forma de derrotarlo es subirse a una de esas patas y atacarle la cabeza usando la técnica de Armored Armadillo o disparándole un X-Booster cargado, teniendo cuidado de no caerte de las patas de Sigma cuando este ataque con sus rayos.
Créeme, aun si tuviste la suerte de no usar ningún tanque de vida en la pelea previa, esta segunda forma puede hacerte usarlos todos, y aún así matarte. Lo bueno es que los niveles finales del X1 están tan bien hechos que aunque pierdas la pelea, siempre reaparecerás en un pequeño lugar donde podrás volver a cargar fácilmente todos tus tanques y recuperar todas las vidas que perdiste, para volver a seguir intentando vencer al pelado de Sigma. Te quiero mucho, diseño de nivel de Mega Man X1. Y al final, luego de toda una tarde tratando de vencer al jefe final, ves la guarida de Sigma destruirse, mientras que al mismo tiempo vemos a X lamentándose por los que se sacrificaron para detener los planes de Sigma, reflexionando después sobre su futuro o por cuánto tiempo va a tener que seguir luchando, y este sentimiento de incertidumbre se transmite muy bien con esa hermosa melodía de 16 bits que escuchamos en el ending. Siempre me ha gustado esta manera en la que terminaba el X1, o mejor dicho, esta manera en cómo terminaba la trilogía de Super Nintendo, es decir, de que luego de que derrotaras al jefe final pero antes de los créditos, viéramos a X reflexionando sobre los acontecimientos del juego, haciéndose preguntas como, ¿por qué elegí luchar? ¿Puedo elegir otro camino? ¿Cuánto tiempo seguiré luchando? ¿Cuánto dolor más voy a tener que aguantar? ¿La lucha alguna vez terminará? Es la visión del Dr. Light donde un mundo donde humanos y Reploids vivan en paz inalcanzable. ¿Por qué los humanos luchan contra los Reploids? ¿Y por qué los Reploids entre ellos? ¿Qué destino tengo reservado? Como dije, me gusta esto, pues hacen a X un personaje más humano, en lugar de limitarlo a solo otro bombardero azul con su casquito, por lo que para mí fue una lástima que estas reflexiones se hayan perdido en la trilogía de Play 1, quizás será porque Zero le robó el protagonismo, no sé. En fin, por tener un excelente diseño de nivel, buenos jefes finales exceptuando la araña, una grandiosa banda sonora que te hace sentir que estás en un nivel final, y como no, con momentos memorables, los niveles finales del X1 se quedan con el puesto número 3. En el puesto número 2, tenemos los niveles del Área 0 de Mega Man X5, el juego con el cual yo conocí la saga X. Tras el fracaso del plan de destruir la colonia espacial Eurasia por medio del camión Enigma con el objetivo de evitar que dicha colonia espacial Eurasia se colisionara sobre el planeta Tierra, los Maverick Hunters deciden depositar sus últimas esperanzas en la lanzadera espacial, un cohete cuyo piloto automático dejó de funcionar debido a que fue infectado por el virus Sigma, que como recuerdas, este se dispersó rápidamente por toda la Tierra luego de que Sigma se dejara vencer fácilmente al comienzo del juego. Después de que mejoraran dicha lanzadera espacial con ciertos componentes que tenían en su poder algunos Mavericks y Reploids que también fueron infectados por el virus Sigma, Zero se sube a la mencionada lanzadera para dirigirse a la colonia espacial Eurasia y así evitar, no solo la colisión de esta con el planeta Tierra, sino también la extinción de gran parte de los Reploids y la raza humana. Luego de que Zero lograra exitosamente destruir la colonia, el remanente del virus Sigma que se encontraba en los restos de esta se fusiona con el virus Sigma de la Tierra, causando la aparición de un nuevo virus más peligroso conocido como el virus Zero, el cual provocó una aparente distorsión de la realidad, o anomalía espacial, en aquella parte de la Tierra donde quedaron los restos de la colonia espacial Eurasia, conocido este lugar como el Área Cero, un lugar que, debido a las altas exposiciones al virus Zero, ahora tiene una atmósfera digitalizada y psicodélica, en donde ocurren fenómenos extraños, como la aparición de enemigos que X ya había derrotado en el pasado, así como también, la aparición de trampas y jefes de la saga de Mega Man clásico. Por lo que X y Zero deciden investigar el Área Cero, con el objetivo de encontrar respuestas sobre qué es este nuevo virus, el por qué es que Zero no se ve afectado negativamente al estar expuesto a este y averiguar si es Sigma el que está detrás de todo esto, y, en caso de que Zero fallara en la destrucción de la colonia espacial Eurasia y por consiguiente fuera consumido por la maldad del virus Sigma, hacer entrar en razón a Zero, aun si eso implicaba tener que pelear con él. Muy bien, ahora, tal vez muchos no lo sepan, pero X5 era originalmente el juego que concluiría la historia de la saga X, por lo que los niveles del Área Cero fueron pensados como los verdaderos últimos niveles finales de dicha saga, lo cual se evidencia no solo con las múltiples referencias a la saga clásica, o juegos previos a X5, sino también porque se da la tan esperada pelea de X vs Zero, el encuentro final más épico, en su momento, con Sigma, además de la conclusión de la historia de Zero, pero, que también hecho está esto? Bueno, veámoslo.
Lo primero que quiero destacar es uno de los apartados que más me llamaron la atención de estos niveles finales, y dicho apartado es la banda sonora. Uno podría pensar que, al ser estos los últimos niveles finales de la saga X, lo más obvio sería poner un tema todo épico como en X1, X2 y X3. Pero no, X5 decide hacer algo diferente, así como en X4 que la banda sonora ya no quería ser solamente épica y buscaba que el jugador evocara distintos sentimientos, como la tristeza de una tragedia inminente. La desolación de estar en el vacío del espacio. El dolor de tener que acabar con la vida de un ser querido para el protagonista. Bueno, X5 decide hacer algo parecido, pues el tema de su primer nivel final inicia de forma oscura y melancólica, que te hace sentir que estás en un lugar con un ambiente trágico y deprimente, lo cual causa cierta inquietud e incertidumbre al jugador sobre si X0 saldrán vivos de esta última batalla. Lo cual es perfecto, ya que si tomamos en cuenta que estamos enfrente de, quizás, la historia más oscura de la saga X, en donde toda la Tierra se ha infectado por el virus Sigma, la cual causó la muerte de muchos Reploids y humanos inocentes, causando casi la extinción de estos, y encima con el peligro de la colisión de la colonia espacial Eurasia sobre la Tierra por culpa de Dynamo, haciendo que los Maverick Hunters no solo tengan que preocuparse por la infección del virus Sigma en la Tierra, sino que también deben planear alguna forma de evitar que la colonia caiga sobre esta, obligándolos a enfrentarse no solo a Mavericks, sino también a Maverick Hunters retirados infectados por el virus Sigma e incluso a sobrevivientes de la Repliforce para poder salvar a la Tierra, y, en caso de que Zero no haya logrado destruir la colonia espacial Eurasia con la lanzadera, este se convierte finalmente en un Maverick con el único objetivo de matar a X, su mejor amigo y compañero de armas, lo cual, hace que este tema de los niveles del Área Cero tenga un sentimiento agregado de soledad. Pues ahora X está solo, siendo con la pérdida de Zero, el único Maverick Hunter que puede salvar a la Tierra. Y cuando llegas al final del primer nivel del Área Cero, la música se detiene para dar paso a una de las composiciones más oscuras y corrosivas de la saga X, que busca en el jugador evocar un sentimiento de miedo, inquietud y tensión por enfrentarse a un viejo conocido de la saga clásica.
y cuando finalmente lo derrotas, avanzas al segundo nivel final, en donde nuevamente escuchas aquella melodía melancólica del comienzo, pero solo hasta que llegas al final de este nivel del área cero, en donde nuevamente este tema se detiene para dar paso a otra composición oscura, pero esta vez no para hacerte sentir miedo o tensión, sino que tiene como objetivo provocarte ansiedad, quizás porque uno de los ataques del jefe es encerrarte en un lugar claustrofóbico para intentar hacerte perder una vida por medio de unos picos que salen de las paredes. Cuando logras derrotar a este viejo enemigo, pasarás al tercer nivel del área cero, en donde, nuevamente, vuelves a escuchar este tema, pero, esta vez por última vez. Al llegar al final de este nivel del área cero, esta canción se detiene, pero no para dar paso a otra composición oscura como en los niveles finales previos, sino para que escuchemos un tema que no solo rompe abruptamente con esa atmósfera oscura previamente construida con anterioridad, sino que también es la canción de una de las peleas más esperadas desde X3. Pero ya hablaremos de dicha pelea más tarde. Cuando logras ganar este enfrentamiento, ya sea contra Exo Zero, desbloqueas el cuarto y último nivel final del área cero, el cual nos recibe con una composición que, complementado con el cambio de la ambientación lúgubre, al de una discoteca psicodélica, por así decirlo, te hace sentir que lograste llegar al final de un viaje muy largo, de realmente estar en el clímax de una historia que comenzó con el primer Mega Man clásico, y terminó con X5. Perdón si me extendí demasiado con la banda sonora de estos niveles finales, pero quería dejar en claro lo también hecho que está, ya que esa construcción que hicieron en conjunto con el apartado artístico, de hacerte sentir en un primer momento un sentimiento de tristeza, soledad, melancolía, tensión y ansiedad para posteriormente romperlo con el tema de X vs Zero en conjunto con la canción del cuarto nivel final del área cero fue algo que me gustó mucho, y es uno de los mejores logros de los niveles finales del X5. En cuanto a la dificultad de estos niveles finales, puedo decir que, si los juegas en extremo, son más difíciles que los del X4, pero no tanto como los del X6, es decir que ofrece un reto más que decente. Quizás lo realmente difícil del área cero son los rayos láser del primer nivel final, que si no fuera por el Zawarudo, jamás podría hacer esa parte. Otro punto positivo del área cero es el regreso de los super secretos ocultos en los niveles finales, algo que se había perdido en X4, en este caso para obtener de forma legal y sin trampas la Ultimate Armor para X, y la Black Armor para Zero, ambas por medio de una cápsula del Dr. Light que se encuentra detrás de un muro traspasable en el tercer nivel final. Lo malo es que a diferencia de Zero, a X no le dan la armadura de inmediato, sino que, si quieres hacer la batalla de X vs Zero de forma canónica, es decir, usando la Ultimate Armor, vas a tener que perder sí o sí todas tus vidas, ir a la pantalla de reporte de misión, volver a la pantalla de selección de escenario, seleccionar nuevamente el tercer nivel del área cero, elegir la Ultimate Armor, y recién después de todo esto, poder disfrutar de la armadura definitiva. ¿En qué estaban pensando Capcom?
En X3, si tú querías disfrutar de la armadura dorada, lo único que tenías que hacer era subirte a la cápsula rosada del Dr. Light y listo, y en X4 si querías usar la Ultimate Armor, bastaba con subirte a cualquier cápsula de la Nova Armor. Sí, tenías que poner un tedioso código para poder usarla, pero te la daban de una luego de subirte a la cápsula, no tenías que volver a la pantalla de selección de escenario como en X5. Pero bueno, aún así, se agradece que volvieran los super secretos. Lo malo es que a diferencia de X4, ya no hay caminos alternativos en un mismo nivel final, lo cual, si bien a mí no me molesta para nada, sí que hace que tenga que cobrarle factura a estos niveles finales, pues la idea de los caminos alternativos era algo que le agregaba rejugabilidad a estos, habiendo sido introducido en X2, llevado a otro nivel en X3, y estando también en X4, aunque aquí de forma parcial. Pasando a los jefes, el primero de estos es Shadow Devil, una cosa horrorosa que hace referencia a uno de los jefes más icónicos y difíciles del primer Mega Man. Debo decir que su pelea es muy difícil, ya que si bien sus ataques son muy simples, pues lo primero que hace es moverse de un lado a otro del escenario atacándote con fragmentos de su cuerpo, créeme que a la hora de esquivar sus ataques no es tan fácil como aparenta, ya que a veces puede que esquives sus ataques antes de tiempo por la aleatoriedad de estos, causando que recibas bastante daño. Lo peor es cuando el jefe forma dos columnas a ambos lados del escenario, haciendo que sus ataques sean aún más impredecibles de esquivar. Dios, cómo lo debe de estar gozando el tipo. Si lograste sobrevivir a este infierno, habiéndole quitado la mayor parte de su vida al atacarle su único punto débil que es el ojo, el jefe hará su ataque de desesperación en donde se convertirá en esa cosa que ven en pantalla e intentará embestirte y posteriormente pisarte como a un insecto, pudiendo llegar a matarte si no tienes cuidado. En fin, un jefe jodidamente difícil y frustrante. El siguiente jefe es Randa Banda W, un jefe que hace referencia al original Randa Banda del primer Mega Man X. Este jefe, comparado con Shadow Devil, es más fácil, pero tiene una cosa que es muy rastrera e injusta que lo hace superior al jefe anterior. Luego de que le quitas bastante vida, el tipo te encierra en un lugar muy pequeño, tapizará el piso con picos e intentará atacarte con sus ojos, al mismo tiempo que sacará unos picos de las paredes que son imposibles de predecir, matándote en el acto en caso de que no hayas venido con la Gaia Armor de X. A ver, Capcom, ¿cómo ibas a ver dónde iban a salir esos picos? En serio, ¿en qué estaban pensando cuando creyeron que esto no era jodidamente injusto? Pero bueno, solo por este ataque de desesperación Randa Banda W es de los jefes finales más difíciles de la saga X, claro, si es que no lo enfrentas con la Gaia Armor. El siguiente jefe es la tan esperada pelea de X versus Zero, la cual tiene una gran ambientación, tiene una gran banda sonora, y es muy emotiva si tuviste la mala suerte de que Zero se convirtiera en un Maverick, pero es una lástima que sea la pelea más decepcionante de los niveles del área 0.
Ya hablé un poco de esta pelea en el puesto número 5, por lo que solo me queda agregar que, debido a todo lo mencionado en dicho puesto número 5, luchar contra Zero no se siente para nada auténtico, de que realmente estemos luchando contra él. Me explico. Verán, uno como jugador inconscientemente esperaría que luchar contra Zero implicaría pelear contra alguien que se movería y atacaría de la misma manera que cuando nosotros lo controlamos, es decir, esperaríamos que Zero esté constantemente en movimiento por el escenario para esquivar cualquier ataque dirigido a él, en vez de quedarse quieto medio segundo para recibir el booster en toda la cara, además de que pensaríamos que Zero también nos atacaría de forma constante con todas sus habilidades, haciendo incluso combinación de estos, ya saben, lo que cualquiera de nosotros haríamos usando a Zero, en vez de atacar de una forma pausada, con habilidades que nunca vimos y pudimos hacer. Sinceramente, creo que esta pelea hubiera sido más interesante y difícil si Zero hubiera usado todas sus habilidades de X4, así como hizo Capcom con X, y hablando de este último, su pelea tiene los mismos problemas que la de Zero, solo que ponele que es un poco más divertida, ya que usa la Ultimate Armor en conjunto con alguno de sus poderes cargados de X4, hubiera estado buenísimo que también usara el Giga Attack de la Ultimate Armor para darle más dificultad a la pelea, así como también, que X cambiara de armadura en pleno combate, ya saben, como lo hizo en el opening del Mega Man X3, y en el X-Challenge, la cual, dicho ya sea de paso, corrige los mayores defectos de esta pelea en X5, haciendo con ello una mejor representación de lo que una pelea de tal magnitud implica. Pero bueno, dejando esto de lado, luego de este enfrentamiento, en la cual tanto X como Zero terminaron muy mal heridos, Sigma sale de las sombras para intentar acabar con X de una vez por todas, pero es interrumpido por Zero, quien en el final bueno defiende a X usando su Zeta Booster, y en el final malo se sacrifica recibiendo el ataque de Sigma, pero independientemente de esto, Sigma decide retirarse para que peleemos con él en el último nivel final del área 0, lo cual para mí no tiene sentido en el final malo, pues tiene tanto a X como a Zero moribundos en el piso y perfectamente los podría matar en ese momento, pero bueno, luego de la pelea de X versus Zero tenemos el encuentro final con Sigma, el cual en mi opinión es una de las peleas más difíciles contra este pelón.
en su primera forma saltara de pared en pared, así como lo hacía en X1, te lanzara bolas y ondas de energía que recuerdan a los ataques de Rugal en KOF 2002, siendo esto último su ataque más poderoso en su primera forma y la que más vida te puede quitar si no tienes cuidado. Por último, a veces este Sigma sacara un escudo formado por su propio virus, la cual usara para protegerse pero sobre todo para dificultarte el espacio de maniobrabilidad para esquivar sus ataques. Todo esto mientras escuchas, a mi gusto, el mejor tema que capta la esencia de la maldad de Sigma, de un ex líder de los Maverick Hunters que se rebeló contra la raza humana para conquistar el mundo y formar una nueva era donde solo existan los Recloids, para lo cual utilizaría todos los métodos que sean necesarios aun si eso implicaba matar a otros Recloids. En pocas palabras, una pelea desafiante, en la cual es preferible no usar ningún subtank, pues necesitarás de estas para sobrevivir a su segunda forma. Dicha segunda forma, no solo tiene una gran resistencia, sino que además todos sus ataques quitan mucha vida, siendo el más peligroso de estos cuando forma un cubo gigante que puede aplastarte como a un insecto incluso aunque lleves una buena armadura. Al ser este originalmente el último enfrentamiento que tendríamos contra Sigma en la saga X, era necesario que tuviera un tema que nos haga sentir que estamos realmente en el último encuentro final entre X-Zero y Sigma, y esa composición que podemos escuchar de fondo, con el uso de coros e instrumentos de la música clásica, realmente te hacen sentir eso, de que estamos en la última y más difícil batalla que han tenido nuestros protagonistas. Y al final de esta épica batalla, Sigma, al ver que ni con su segunda forma le es posible ganar a X y a Zero, decide hacer explotar su propio cuerpo para que los tres murieran juntos en el área cero, haciendo que suceda lo siguiente.
sin lugar a dudas un final muy triste y trágico, pero a la vez el más adecuado para la saga X. Y la melodía de los créditos tanto en su versión americana como japonesa es hermosa, ambas con un tono melancólico y triste que encaja con todo lo que pasó en el final del juego. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de este puesto. ¿Son los niveles finales del Área Cero un buen final para la saga X? Sí, lo son. Tiene sus defectos, como que el primer nivel del Área Cero sea muy corta, que para poder usar la Ultimate Armor en la tan esperada pelea de X vs Zero debas perder todas tus vidas, que dicha pelea sea tan decepcionante y forzada en los finales buenos, y que te deje además con algunas preguntas sin respuestas, como si es verdad que el Dr. Willy sigue vivo o no, y como le hizo el Dr. Light para salvar a X si se supone que está muerto, pero aún con eso, los niveles del Área Cero son unos muy buenos niveles finales, con una muy buena dificultad. Jefes finales muy jodidos obviando a Epsi Zero, una ambientación psicodélica con una gran banda sonora, y un final muy emotivo que te hace sentir que estás jugando el último juego de la saga X. Los niveles del Área Cero, puesto número 2. Ya más de uno se imaginará cuáles son los niveles finales que vienen a continuación. En el puesto número 1 tenemos el puerto espacial y la arma final de Mega Man X4. Luego de que los miembros de la Repli Force fueran catalogados como Mavericks por los humanos y los Mavericks Hunters debido a que creían erróneamente que la Repli Force fueron los responsables de la caída de Laguna del Cielo, el general decide hacer un golpe de estado para formar una nación independiente de los humanos donde solo existan los Recloids. Sin embargo, dicho golpe de estado es frustrado por Exi Zero, haciendo que los restantes miembros de la Repli Force abandonen la Tierra para formar su nación utópica en la inmensidad del espacio exterior, formando una colonia en lo que se conoce como Arma Final, una estación espacial con la capacidad de destruir la Tierra construida por la Repli Force en caso de que los humanos los atacaran, por lo que X y Zero viajan hasta la Arma Final para terminar de una vez por todas esta guerra con la Repli Force, desconociendo ambos bandos que quien está detrás de tantas muertes es, nada más y nada menos, que el mismísimo Sigma. Luego de haber entrado en contexto, comentaré uno de los puntos más fuertes de estos niveles finales, los cuales hacen que sean de los más memorables de la saga X, junto con los del X1 y X5, y estos son dos momentos los cuales solo podemos verlos en la historia de Zero, así es, me refiero a la muerte de Iris, y el pasado de Sigma. Tras haber derrotado al coronel, Zero regresa a la base Hunter en donde descubre que Iris ha desaparecido, sospechando nuestro protagonista que posiblemente ella se fue hacia la Final Weapon junto con los miembros restantes de la Repli Force, por lo que Zero se dirige hacia ese lugar para confirmar sus sospechas, y luego de haber destruido unos enemigos, encuentra a Iris en el fondo de una sala de la Final Weapon, en donde sucede lo siguiente. Y tras esas palabras, inicia lo que es, quizás, la pelea más triste de la saga X, que, si bien esto es algo que no se transmite a nivel de la jugabilidad, sí que se lo hace por medio de la melodía que están escuchando ahora, la cual, como mencioné en el puesto 2, quiere transmitirnos el dolor que siente Zero por tener que acabar con la vida de Iris, un personaje que si bien tuvo muy poca presencia en la historia, todos hubiéramos preferido que no tuviera que morir. Y cuando por fin la derrotas destruyendo ese cristal morado, vemos la siguiente escena. ¡Iris! ¡Iris! ¡Zero! ¡Shikarishiro! ¡Iris! ¡Onegai! ¡Mo! レプリフォースに手を出さないで一緒に
レプリロイドだけの世界で暮らしましょう。アイリス、レプリロイドだけの世界なんて幻だ。そうよね。でも信じたかった。レプリロイドだけの世界であなたと。アイリス、アイリス、アイリス、アイリス、アイリス、アイリス、アイリス。俺は一体何のために戦っているんだ。Es una lástima que el doblaje en inglés haga que este momento, en vez de sentirse triste y trágico como en el japonés, sea una comedia involuntaria. Pero bueno, ahora hablemos del pasado de Sigma, otro momento memorable de estos niveles finales. Luego de que Zero derrotara al general, ambos se sorprenden que el cañón de la Final Weapon esté funcionando y encima apuntando hacia la Tierra, por lo que Zero se dirige al tercer nivel de este lugar para descubrir quién es el responsable detrás de esto, y cuando llega al final de dicho tercer nivel sucede lo siguiente. ガルマの部隊を全滅させた赤いレギュラーはどこだ？はい、あちらの扉の中に。ご苦労。あとは私がやる。隊長自らが？これ以上お前たちに犠牲が出ては困るんでな。
シグマ隊長だ。さすがだ、隊長にかなうレプリロイドなどいるわけだ。お赤いイルギラを修理センターへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイレギュラーを調査する。隊長、お体の方は？うるさい！Épico. No solo por la excelente pelea que tuvieron estos dos, sino también por lo interesante que fue ver a Sigma antes de que se volviera malo, y Dios, la banda sonora que escuchamos en pleno combate de estos dos está buenísima, es un tema con una tonalidad oscura que hace que se te suba la adrenalina de solo escucharla, lo cual queda perfecto con lo que sucede en pantalla. Antes de pasar a otra cosa, como mención honorífica tenemos la traición de Dovold, una escena que para muchos fue un momento muy impactante, aunque en mi opinión no tan memorable como la muerte de Iris o el pasado de Sigma, pero bueno, aquí la tienen por nostalgia, y remasterizada y en japonés para más placer. ¡Hola! 今ハンターどもに宇宙に来られてはまずい。やれ。了解。まったくドジだな。おい、ダブル、どうした？こちらイレギュラーハンター17部隊 X 隊長応答願います。 X 隊長応答願います。こちら X、 どうした？何かあったのか？何でもないです。作戦行動中は必要以外の通信を入れるな。分かったです。切るぞ。さてと、 X を応答するか。Pasemos ahora a los jefes finales. El primero es el coronel, el cual ahora, además de hacer los mismos ataques que mostró en su pelea con X, hará su Energy Breaker, una técnica con la cual invocará un rayo cuya energía se distribuirá por el piso del escenario para atacarte por abajo, y su técnica de desesperación llamado Ground Crash, en el cual el coronel saltará y golpeará el piso con su espada, desatando una ola de energía rosada que causa mucho daño. El único defecto que le encuentro a esta pelea es que, a diferencia de su pelea con X en el Salón Memorial, aquí tenemos dos paredes las cuales facilitan muchísimo esquivar sus ataques, haciendo que enfrentarse nuevamente al coronel no sea tan desafiante como me gustaría. La siguiente pelea es contra Iris o con Dovold, dependiendo de qué personaje estemos controlando. La pelea con Iris, una vez que le agarras el ritmo, no se destaca mucho por ser muy difícil, pero teniendo en cuenta que posiblemente esta pelea esté hecha más que nada para hacerte sentir mal por matarla, bueno, sí, se le puede perdonar. Al que no se le puede perdonar es a Dovold, que muy psicópata y todo lo que quieras, pero su pelea es muy fácil, sí, al principio puede costarte un poco, pero una vez que descubres su patrón de ataque se vuelve muy fácil. Lo único que hace más o menos bien es cuando te ataca con dos ondas de energía que te dejan muy poco espacio para esquivar, pero ni haciendo eso es difícil. Como cosita curiosa, si le atacas con su debilidad, este llenará de basura la pantalla, y si insistimos en seguir atacándolo con el poder del búho ese, Dovold pasará de ser un jefe relativamente fácil a tu peor pesadilla, o sea que es más difícil. No sé si tomar esto como algo bueno o algo malo, solo sé que el tema de Dovold está jodidamente bueno, pues realmente te hace sentir que estás luchando contra un psicópata que te puede rajar el cuello cuanto menos te lo esperes. La dificultad de la pelea contra el general varía dependiendo del personaje que estemos controlando. Con X es muy fácil ya que lo único que debemos hacer es mantener la distancia, disparar el X booster cargado de la cuarta armadura a su punto débil, que es su cabeza, y dejar que el plasma haga el resto.
Con Zero en cambio es más difícil, ya que como el sable Z es de corto alcance, debemos acercarnos mucho al general, ya sea haciendo un dash aéreo y un Kuenbu encima de él, o subiéndose a sus puños para poder hacerle un triple combo a su cabeza, procurando esquivar al mismo tiempo sus ataques. El último jefe es Sigma, cuya pelea, para muchos, es la más difícil de toda la saga X, y no los culpo, ya que por primera y última vez en esta saga, luchamos contra tres formas de Sigma, o cuatro si decidimos tomar a su última forma como dos Sigmas separados. Su primera forma es contra Sigma disfrazado como la parca, el cual atacará con bolas de energía que no son muy difíciles de esquivar y cuando le hace suficiente daño con su debilidad, el cual es el poder de fuego de Magman Dragon, Sigma arremeterá contra nosotros usando su guadaña, la cual tampoco es que sea muy difícil de esquivar. Cuando lo derrotas, lucharás contra su segunda forma, la cual sí puede darte problemas, sobre todo cuando lo enfrentas por primera vez, ya que Sigma lanzará su guadaña como si de un boomerang se tratara. Si estamos saltando una pared, el pelado este clavará su arma en esta para electrificarla al mismo tiempo que nos atacara con sus ojos láser, y si en cambio estamos en el piso, dejará caer su hoz en esta para después lanzarnos unos boomerangs, y como nuestro espacio de maniobrabilidad está muy limitado debido a que Sigma electrificó el piso, esquivar estas cosas es casi imposible. Una vez que descubre su patrón de ataque, este Sigma no debería causarte mayores complicaciones. Sin embargo, todo cambia cuando luchas contra su última forma, que en realidad son dos jefes en uno con los cuales Sigma va a ir intercambiando, al mismo tiempo que intentará atacarte con sus cabezas elementales. Una de estas formas de Sigma es una cabeza la cual tiene dos ataques, uno de estos es succionarte para después tirarte basura en toda la cara, y el otro ataque es en donde intentará soplarte hacia unos picos que, como todo buen pico de Mega Man, te matarán de una al más mínimo contacto. La otra forma de Sigma es un robot equipado con un rayo láser, el cual hace bastante daño si no lo esquivas. Por todo lo dicho anteriormente, es fácil entender por qué algunos consideran la pelea contra Sigma del X4 la más difícil de la saga X, sobre todo si lo haces con Zero. El punto más negativo que le encuentro a estos niveles finales es que se centran mucho en Zero, dejando demasiado de lado la historia del que se supone es el protagonista de la saga X. Y es que a diferencia de Zero que tiene sus momentos memorables, X no tiene ninguno, ni siquiera cuando se encuentra con Sigma. Ok Inafune, entiendo que Zero sea tu personaje favorito y que quisieras profundizar en su pasado, pero eso no justifica que le quitaras todo el protagonismo a X, sobre todo en los niveles finales, mínimo que cuando se reencontrara con Sigma hubiera habido una escena estilo anime sobre X recordando las peleas que tuvo contra Sigma en X1, X2 y X3, pero ni eso, al final del día todos los mejores momentos se lo dieron a Zero. Lástima. Ya para terminar, el último punto fuerte de estos niveles finales es la ambientación. A diferencia de los juegos anteriores donde la ambientación se limitaba a una fortaleza secreta malvada, como en X1 y X2, o un laboratorio secreto malvado, como en X3, en X4 tenemos un aeropuerto en pleno atardecer que se complementa muy bien con los sentimientos que quiere hacerte sentir el tema de este nivel final, y en Final Weapon tenemos una ambientación espacial que, al igual que ocurre con el puerto espacial, se complementa muy bien con su respectivo tema de nivel final. Dios, tan solo miren eso, es bellísimo. En conclusión, por tener una gran banda sonora y ambientación, momentos memorables con Zero, una muy buena pelea contra Sigma y, algo que me olvidé mencionar, un buen diseño de nivel, que, por el buen posicionamiento de los enemigos, te da una libertad decente para usar todas tus armas, los niveles finales del X4 se quedan con el puesto número 1. Y bueno, este ha sido mi primer top de Mega Man X, no sé que también haya salido ya que la realización de este vídeo fue más difícil de lo que yo creía al principio, pero espero ante todo que les haya entretenido por un buen rato. Antes de terminar el vídeo me gustaría decir que, si bien yo critique mucho los niveles finales de X6 y X7, a tal punto que alguien que está viendo este vídeo puede pensar que yo soy un hater de estos juegos, bueno, si bien es cierto que yo los critique mucho eso no quiere decir que no me gusten, pues para mí al final del día sus defectos no me impiden poder disfrutarlos de la misma forma que los niveles finales de los primeros puestos. Pero claro, que me gusten estos niveles finales no quiere decir que objetivamente hablando no sean de los más malitos de la saga X, razón por la cual se quedaron con los puestos más bajos de este top. Sin más que decir, yo fui Bladerock1996, cuídense y hasta la próxima.